Bona vesprada a totes i a tots. Anem a oferir l'última xerrada de la tercera fira de la formació professional de Sagunt d'enguany. I en primer lloc que doni la paraula a Maria José Díaz, la directora del Centre de Formació de Persones Adultes. Hola, buenas tardes. Algunos me conocéis, otros no. Bueno, yo soy María José, ya lo he dicho. Como sabéis, se hizo, ya lo dijimos, se hizo la tercera feria de la formación profesional a través de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, y esta es la última actividad que se realizará para el cierre de la feria. ¿Vale? Entonces os paso con el concejal de Educación, José Manuel Tarazona, que os comentará. Gracias, María José. Gracias, Satur. Vale. Bé, jo soc José Manuel, soc el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt. Hi ha alguna persona sí, que li costi entendre el valencià? A ti te costa? Bueno, en este cas ho diré en valencià i també ho faré un resumen en castellà, val? Lo diré en valenciano i haré un resumen en castellano. Nosaltres vam posar en marxa la fira d'esfires de la formació professional de Sagunt amb la intenció de dinamitzar i donar prestigi a la formació professional que així s'està donant en els nostres centres educatius. Nosotros desde ya hace algunos años estamos potenciando la formación profesional, porque además tiene bastante prestigio, a través de la fira de la formación profesional Ciutat de Sagunt. ¿En qué consiste la fira? ¿En qué consisteix la fira? Bueno, han passat diferents èpoques. Primer van más començar-la quan no estava la Covid. Després va vindre la Covid i hem de readaptar la fira a la situació. I ara estem readaptant la fira, val, a la nova situació que es trobem ara. L'any passat la fira va ser una fira fonamentalment virtual, i enguany ja tornem a fira presencial i virtual. Per què dic això? Perquè ara, bueno, podeu consultar la pàgina web de la fira, que està molt completa. Quan empezamos la feria de la formació professional, la fira, estábamos el año previo a la situación de pandemia. Posteriormente, cuando vino la pandemia, tuvimos que adaptar la fira y hacerla virtual, y este año tenemos una fira virtual y también a su vez presencial, ¿vale? En les activitats que hem fet de la fira presencial, a més de la inauguració a l'Institut Jorge Juan, ¿vale?, hem fet diferents xerrades com les d'avui, ¿vale?, orientats cap a la formació professional dual. És a dir, perquè tingueu idea, formació professional que teòricament hacéis en els instituts de formació professional, els cicles formatius, i després les empreses lo complementáis con la pràctica, para que tengáis una idea. Bien. Después dimos también una charla, una ponencia sobre acreditaciones. Así, en la EPA se trabaja también las acreditaciones, y podéis consultar si tenéis cualquier tipo de duda. Y de aquí agradecer a María José, la directora de la EPA, totes les facilitats i tota la involucració que ha tingut, perquè aquest acte també es farà així, i a més totes les activitats que ne fan orientades, que cada dia seran més cap a la formació i l'ocupació. Val? Molt bé, dit això, la segunda són acreditacions professionals. Què són les acreditacions professionals? Les acreditacions, és a dir, vosaltres molts teniu experiència en un àmbit laboral, però no teniu l'acreditació. Jo soc fontanero, jo puc canviar el gas,
yo soy conductor de no sé qué, de ambulancias o de camiones, vos falta la acreditación. Pues podeu, a través dels instituts, o tindre esa acreditació professional que després vos dona un títol per anar a les empreses i que pugueu oferir aquest treball. És a dir, l'acreditació professional us capacita per a fer determinats treballs de manera oficial. Després hicimos una charla, estas son transversales, sobre igualtat en la formació professional y sobre inclusión en la formación profesional, es decir, que todas las personas están capacitadas y pueden para hacer cursos de formación y ciclos formativos. La formación profesional, como su nombre indica, está orientado hacia la capacitación y las competencias profesionales, es decir, que luego obtendréis un empleo que os capacite para desarrollar ese empleo. Y eso es muy importante. Hoy, por ejemplo, se ha presentado una empresa que va a producir 3.000 llocs de treball i uns 14 o 15.000 indirectes al voltant de l'empresa. És a dir, van a necessitar persones capacitades que tinguin un títol, val, de cicle formatiu, de grau mitjà o grau superior, per a poder treballar en aquesta empresa. I aquest cicle formatiu, primer podeu preguntar-lo així, com se pot acreditar determinat, i els itineraris formatius, perquè després potser en el Jorge Juan o en Eduardo Merello o en el Camp de Morvedre, que són que tenim més a prop, però també en l'Alto València, podeu traure aquests cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. En nostres instituts, que van a convertir-se en centres integrats de formació professional, podeu obtenir determinats cicles de comerç internacional, de mecànica, d'informàtica, hi ha molts. ¿Vale? Cualquier tipo de duda, aquí también tenéis a Begoña y a orientadores que os pueden aconsejar vuestros itinerarios formativos para aprender a un empleo que os capacite, os va a capacitar en la, lo que se llama cualidad en la ocupación, y eso permite que tengáis más estabilidad en la empresa y podéis obtener unos puestos de trabajo más rápidos y a lo mejor y que tengan más estabilidad, ¿vale? Es muy importante la formación, muy 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 importante para el ámbito laboral. Bien, todo esto, todas estas exposiciones las podéis encontrar en nuestra página en nuestra página web de la FIRA, pero si entráis en la página web de la FIRA vais a poder ver todos esos ciclos formativos de los cuales se está hablando, que son muchos. Porque cada centro ha puesto sus vídeos, cada centro ha puesto sus vídeos, vosotros podeu entrar y podeu veure esos vídeos, ¿no? Para que de alguna manera tingueu un model. Ah, pues este me agrada, este no me agrada, me resulta interesant, ¿vale? Podeu anar y a mes de más información de com matricular-vos, de quant heu de matricular-vos. Tot això està en la pàgina web, que és FP Fira FP Sagunt, poseu en el Google y vos aparecerá. Está en groc, está en amarillo. Enseguida entraréis y bueno, pues podéis ver un montón de ciclos formativos que se hacen a través de vídeos que los mismos centros, los propios alumnos han hecho para que otros alumnos puedan verlos y valorar y hacer una valoración, ¿vale? Entonces desde aquí bueno, os comunicamos, vos encorachinem a que entreu en la web, está ahí, convocado, y vecheu esos vídeos y la nostra pàgina web, para que si esteu interessats podeu fer un cicle formatiu, perquè pràcticament la setmana que ve l'altra se obri el període de matrícula. Dic que qualsevol dubte, així està el centre, l'EPA, que vos tirarà una mà, ¿vale? Os echarà una mano. Per últim, no res, ja la jornada d'avui està orientat, com sabíem, que estan muntant noves empreses, però el mercat laboral està canviant absolutament. O sea, el mercat laboral de hace 20 anys no tiene nada que ver con el de hoy, tiene que ver con el de hoy, però con el de aquí de 5 o 10 años va a cambiar muchísimas cosas, por eso se ha de estar muy bien preparado. Por eso
En esta fira de formación profesional que porta por lema empoderamiento de la formación profesional, empoderamiento de la formación profesional, porque te da poder, te da capacidad, ¿no? Para estar capacitado, para desempeñar un puesto de trabajo. Hoy vamos a hacer la última charla y cerramos aquí. Tenemos el honor de decir que en la EPA de Miguel Hernández, en este caso de Puerto Sagunto, vamos a hacer la cloenda de la fira de este año. Todas estas charladas las encontraréis grabadas, las están grabando en la página web que os he dicho. Y bien, ya no me queda más que presentar la charla de Agui, que es ocupaciones de futuro, ¿vale? ¿Qué ocupaciones son las de futuro y cómo prepararvos a vosotros, ¿no? ¿Cómo podéis prepararvos? A cargo de, por una parte, José Manuel Muñoz Silvestre, que es psicólogo y secretario de organización de la Unión Intercomarcal de Comisiones Obreras, que porta molts anys en materia de la formación profesional. Y en alto, Pilar Ruiz Aparicio, que es docente en formación continua y formación profesional, que también porta molts anys en este ámbito. Bé, qualsevol tipus de dubte, també està el Departament d'Educació, que també estarem encantant de rebre-vos i resoldre qualsevol tipus de dubte. I ja només deixo ja la paraula als nostres ponents. Gràcies. Buenas tardes. Bueno, yo soy José Manuel y, bueno, gracias por invitarme a participar en la mesa redonda y gracias por venir. Gracias. Ahí, tengo un fan ahí a tope, ¿eh? Vale. Os comento, bueno, José Manuel Tarazona ha introducido muchos conceptos que vamos a ir tratando Pilar y yo, porque hemos hablado un poquito antes. Y uno de los primeros, la charla, mi intervención la voy a organizar en tres áreas. Una primera exposición está diciendo José Manuel de la importancia de la formación profesional. Entonces, quiero mostrar algunos datos de las perspectivas de futuro respecto a la formación profesional y de la realidad actual de la formación profesional. Otra parte en la que vamos a ver pues cómo prepararse para esas ocupaciones de futuro. Y como yo procedo del ámbito de la orientación profesional, pues destacar la importancia de la orientación profesional dentro de todo el sistema de formación, que lo conozcáis. Digamos que hemos estado hablando antes, Pilar y yo, vais a ver un principio cómo se acerca alguien al sistema de orientación profesional y cómo a través del sistema de orientación profesional y del itinerario formativo, itinerario de inserción, que también ha hablado José Manuel, pues acabará en dos centros de formación donde se encontrará con Pilar y con otros grandes profesionales. Bueno, datos, ¿vale? La formación profesional es una formación que se dice de futuro. Hay un estudio en el que se analizan el mercado de trabajo, qué tendencias tiene a futuro, y lo que muestra este estudio es que en la segunda mitad de esta década, y la segunda mitad de esta década es a partir de 2025, la mitad de los puestos de trabajo que se van a necesitar cubrir en las empresas y en las administraciones, la mitad de esos puestos de trabajo van a ser perfiles relacionados con formación profesional. O sea, la mitad de los puestos de trabajo que se generen van a ser para formación profesional. El 36% restante va a ser para, digamos, niveles de formación superiores a lo que sería formación profesional, con lo cual lo que estábamos diciendo de la formación es importante, pues es importante, ¿vale? Por otro lado, no solamente una formación de futuro, sino que ya tenéis una formación de presente. Un informe que se presentaba, un informe del Banco de España que se presentaba en diciembre de 2021, o sea, hace poquito, analizaba la inserción profesional, o sea, las facilidades que tienen para encontrar empleo las personas con titulación en formación profesional. Entonces salía que de media
las personas tituladas en formación de grado medio, los técnicos, tenían unas tasas de empleo de 72,5% y los de grado superior de un 78,8%. Eso es una burrada, eso es una tasa de empleo grandísima. Lo que estamos hablando es que de cada 100 personas con titulación de grado medio, de cada 100 personas, pues unas 73 estaban trabajando en el momento del estudio, y de las de grado superior, 78. Hay algunos ciclos que alcanzaban tasas de hasta el 90%, o sea, prácticamente de cada 100 titulados, 90 estaban trabajando en el momento de hacer el estudio. Así, los datos también habría que contextualizarlos. O sea, ¿y cuál era la tasa de empleo de la población general en ese momento? Pues la tasa de empleo en ese momento, en el momento que se estaba haciendo el estudio con los titulados de grado medio y grado superior, la tasa de empleo de la población era el 50%. O sea, en ese momento, de cada 100 personas en España que estaban en edad de trabajar y estaban buscando o tenían empleo, 51 estaban trabajando y 49 estaban sin empleo, estaban buscando. O sea, fijaros que hay una diferencia de unos 22 puntos entre lo que sería la media de los grados medios y la población general. O sea, una muy buena inserción profesional. Esto también muestra que la formación profesional os va a proporcionar unas competencias que son muy valoradas en el mercado de trabajo. Ahora, la siguiente parte de la charla va a ir en cómo transitar por la formación profesional, ¿vale? Cómo se articula y cómo ir pudiendo llegar a alcanzar esas cualificaciones que se requieren. Otra parte también del estudio que se hizo fue, a partir de 2025 la mitad de los puestos de trabajo que se generen requerirán titulados en formación profesional. ¿Cómo está la situación en España en este momento? Pues ese estudio muestra que en 2021 solamente el 25% de la población tenía la formación que se va a necesitar dentro de 3 años. Con lo cual, se desarrolla, los datos están sacados de aquí, de lo que sería el plan de recuperación, transformación y resiliencia, del componente 20, se desarrolla ese plan para tratar de impulsar la formación profesional, porque es una formación que va a ser muy requerida en el futuro. También se detecta que en el mercado de trabajo hay gente, como decía José Manuel, que tiene las competencias para desempeñar un puesto de trabajo, pues porque las ha querido a través de la experiencia o de la formación no formal, pero que no tiene el título. Y eso puede ser un inconveniente. Ahora vamos avanzando y vemos. Vale. Os decía, vamos a acercarnos al sistema de formación desde mi punto de vista, desde lo que sería la orientación profesional. O sea, ¿qué es lo que hacemos en orientación profesional? Pues lo que hacemos es partimos de lo que se llama el balance de competencias. El balance de competencias en lo que consiste es que la persona se acerca, a ver si coloco esto, la persona que acude al servicio de orientación profesional, no te preocupes, no tengo la mano y... Nada, no. Vale, que hay que colocarlo. Hay que colocarlo más adentro. Las personas acuden al servicio de orientación profesional y entonces lo que el balance de competencias en lo que consiste es en analizar pues cuáles son las ocupaciones a las que quiere acceder la persona. Lo que hacemos es mirar pues con la persona, miramos, oye, pues en estas ocupaciones se requieren estas competencias, tienes que saber hacer estas cosas, ¿vale? Y lo que hacemos es mirar pues cuál es el nivel de competencias de la persona. O sea, no hacemos una evaluación, o sea, lo hacemos junto con la persona. Entonces, la persona pues compara y dice, oye, pues mira, pues requieren estas 5 competencias y yo las tengo, pues estupendo, ¿vale? Entonces, esa persona lo que estaría trabajándose es, el itinerario individualizado estaría más encaminado a desarrollar habilidades relacionadas con y competencias relacionadas con lo que sean habilidades y herramientas de búsqueda activa de empleo o en un momento determinado con superar procesos de selección y demás. Luego nos encontramos con que a lo mejor gente que acude, pues resulta que volvemos a hacer lo mismo. Estas son las ocupaciones a las que se dirige y la persona dice, ostras, pues mira, pues estas dos no las poseo. Pues bueno, pues entonces lo que hacemos es analizar cuáles son las competencias que le faltarían y facilitarle lo que sería información sobre la formación relacionada con esas competencias que necesita.
Y tenemos un tercer grupo de personas que puede resultar curioso, que es gente que en un momento determinado se acerca a hacer balance de competencias y tiene las competencias que se requieren. Y es gente que incluso está trabajando. O sea, no es que sea gente que esté trabajando en algo que no es su profesión, que también acude a gente así, sino que acude a gente que está trabajando, pero que acude, que tiene las competencias, pero que dice, es que me están hablando, como decía José Manuel, de que que van a haber cambios en el sector de actividad. Entonces, quiero saber hacia dónde evoluciona el sector. Entonces, lo que hacemos es analizar a futuro, mirar estudios y ver cómo son esas ocupaciones, cómo van a variar. Entonces, lo que hacemos es el tema de lo mismo, o sea, analizar y preparar un itinerario de formación que le permita a la persona adquirir las competencias para que cuando llegue el cambio esté preparado. Y un último grupo de personas que acuden es, como comentaba José Manuel, personas que tienen las competencias, pero que carecen de la cualificación, de lo que sería la acreditación, porque han adquirido las competencias mediante la experiencia o vías de formación no formal. Vía de formación formal sería la que se imparte en los centros y te da un título, o sea, te provee primero de las competencias necesarias para en este caso de la formación profesional para desempeñar una ocupación y además te da el título que acredita que tienes esas competencias. Las vías no formales te pueden capacitar para esas, te pueden dar esas competencias, pero no te acreditan. Entonces aquí lo que hacemos es ayudar a la persona a superar ese proceso de acreditación de competencias para que pueda verlo. Ayudamos a recoger evidencias, ayudamos a recopilar toda la información que pueda estar necesitando la persona para afrontar con éxito el proceso de acreditación de competencias. Y en un momento determinado también conducirle hacia las vías de formación formales que se necesitan. Vale. Bueno, las tres piedras angulares del nuevo sistema de formación profesional las hemos nombrado, que sería la oferta de formación, lo que sería el procedimiento de acreditación de competencias y lo que sería la orientación profesional. Son los tres pilares básicos en los que se va a basar el sistema de formación profesional según la ley orgánica de integración del sistema de formación profesional. Lo que se está comentando, que suena un poco raro, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, un título de formación profesional y ese título te capacita para una serie de ocupaciones. Ese título puede estar compuesto por uno, dos o más certificados de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad son grupos de competencias que tienen sentido dentro del mercado de trabajo, ¿vale? Ha nombrado antes José Manuel el tema de los conductores, de los técnicos de sanitarios, de los técnicos de transporte sanitario, serían los conductores jamilleros. Pues, por ejemplo, hace unos años esa ocupación no existía dentro de lo que era la formación profesional, que ahora sería el técnico de atención sanitaria, técnico de emergencias, que creo que es uno de los ciclos que sí que me ha parecido bien antes que se va a poner aquí. Bueno, pues había mucha gente que estaba desempeñando esa ocupación, pero que no tenía el título oficial. Pues mediante proceso de acreditación de competencias, en lo que está, las personas que estamos dentro del sistema de orientación profesional, ayudamos a estas personas a analizar sus competencias y vamos analizando lo que eran mediante unos cuestionarios que hay de autoevaluación, para que la persona va mirando cuáles son las realizaciones profesionales que realmente domina, va buscando evidencias de esas acreditaciones y va, digamos que en el sistema de acreditación de competencias, pues te van diciendo, oye, pues mira, pues tienes la realización profesional 1-1-1, la 1-1-2, la 1-1-3. Van haciéndose acreditaciones parciales. En un momento determinado serían acreditaciones de grado A, esas acreditaciones. Cuando tienes todas las de una unidad de competencia, te dan una acreditación parcial de grado B. Cuando consigues todas las unidades de competencia del certificado, obtienes el certificado de profesionalidad, te dan una acreditación de competencia de grado C. Y además el sistema entronca también con lo que sería la formación profesional. Si entráis en la página Todo FP, además ahí se indica pues que también te ofrecen la oferta formativa complementaria y poder seguir desarrollando el itinerario dentro de lo que es el sistema de formación profesional. Para que tengáis un ejemplo relacionado con esto, lo que estábamos comentando es: ¿qué ocurre si en un momento determinado pasáis por uno de estos procesos y hay determinadas competencias que no tenéis? Lo que se hace es recurrir a los centros de formación que están homologados, que hay un catálogo también de centros en la que podéis mirar cuáles son los centros que van a ofrecer esa formación que está relacionada con esas unidades de competencia.
y seleccionar la formación que os interese realizar para obtenerla. Estábamos comentando que está organizado el sistema en grados, grado A, grado B, grado C, grado D, grado E. Estábamos comentando antes que las grado B serían las unidades de competencia, las grado A serían las realizaciones profesionales, las grado C serían los certificados de profesionalidad, grado D está hablando de los grados de los ciclos formativos de la FP y grado E serían los cursos de especialización. Está hablando también de que hay niveles 1, 2 y 3, ¿vale? En este sentido también el sistema lo que permite es que en un momento determinado puedes entrar al sistema a través de los niveles más bajos e ir desarrollándote dentro del sistema. O sea, esto lo que permite es facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida. En un momento determinado el nivel, lo que está, los requisitos son el tema de garantizarte que posees el nivel de competencia suficiente para poder seguir los estudios que se van a facilitar dentro de esos ciclos formativos, dentro de esos ciclos formativos, dentro de esos certificados de profesionalidad. Entonces, el estado de las matriuscas estas, pues el tema de, en el sentido de, en la medida que vas acumulando acreditaciones, puedes ir subiendo de nivel y puedes ir transitando por el sistema, por el, lo que es el sistema de formación profesional. Entonces, sí que es interesante el tema de analizar aquellas áreas en las que estáis, los ciclos formativos, los certificados de profesionalidad y la oferta formativa que hay para poder transitar por ese sistema de formación profesional. Vale, para que veamos un ejemplo con lo que sería, estaba diciendo que están las vías de formación formal, que serían las que se imparten generalmente en los institutos, y las vías de formación no formal. Porque veáis un ejemplo con lo que sería, por ejemplo, atención a personas en situación de dependencia, que sería un título, un ciclo formativo que se imparte, tendríamos que estar compuesto en este caso por 3 certificados de profesionalidad. Antes decíamos que habían 2, pues bueno, pues esta está compuesta por 3. Y ahí se ven las unidades de competencia que tiene cada uno de los certificados de profesionalidad. En este caso, lo que hacemos es sacar un centro de formación, la oferta formativa que tienes, un centro de formación que además está aquí en Sagunto, Forem, y es una captura de pantalla de la oferta que tiene. Tiene distintos cursos, pinchando sobre cada uno de ellos, se puede hacer en los contenidos que tiene. Veis que hay cursos que tienen al lado del nombre del centro, al lado del nombre del curso, tienen como un código. Ese código que se está poniendo sería, pues, por ejemplo, en apoyo psicosocial, atención, el primero, el de la pareja que va con la bicicleta, pone el código MF1019, desde aquí sin gafas, de nivel 2. Vale, estábamos hablando que habían diferentes ciclos formativos en función de grado de nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues este sería uno de nivel 2. Y si pinchásemos sobre la imagen, nos describiría más de qué estamos hablando. Entonces, cuando pinchamos sobre la imagen, vemos que cuando te describe con qué se relaciona, te indica que ese módulo formativo se relaciona con el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y concretamente se relaciona con la unidad de competencia 1019-2. ¿Vale? Entonces, al hacer esa formación, la persona que en un momento determinado está haciendo la formación, lo que estaría consiguiendo es esa acreditación parcial de esa unidad de competencia. En este caso, ha salido el módulo suelto, ¿vale? Con lo cual estaría haciendo con la duración correspondiente a ese módulo, pero acumularía esa formación y podría ir haciéndola. Podría ir acumulando acreditaciones parciales hasta tener lo que es el certificado completo. A veces salen los módulos completos, incluyen también formación en lo que serían las prácticas en centro de trabajo y es una cuestión también de lo que estamos haciendo es ayudar a localizar esta información. Entonces, lo que estaba comentando, la formación, el inicio, lo que comentaba era dar datos sobre la importancia que tiene en este momento la FP y veis que tiene unas muy buenas tasas de empleo. La formación en este momento, la formación profesional, el mostraros
que hay distintos niveles, que puedes que conforme vas alcanzando unos niveles, luego puedes ir pasando a otros, ¿vale? Es una cuestión también de ir progresando dentro de la carrera profesional. Y por otro lado, dentro del proceso de acreditación de competencias y de orientación, pues cómo se puede ayudar a identificar esas unidades de competencia, esas competencias que en un determinado la persona necesita adquirir, y cómo se puede ir ajustando la formación para que la persona poco a poco pueda ir adquiriendo esas competencias. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Pues bueno, pues os dejo. Sí, las unidades de competencia se relacionan con módulos de la formación profesional. Por eso comentaba que lo que está indicándonos la misma página del portal todo FP es que cuando pasas por esto, luego te muestran también la formación complementaria que te permite seguir desarrollándote dentro de la formación profesional y que te permite ir completando la formación relacionada con el título de formación profesional, si lo hay. Por otro lado, también tenéis dentro de la oferta de empleo, lo que sería, en este caso sería dentro de la formación para el empleo, está la vía de formación que se llama la formación para el empleo dirigida preferentemente a personas desempleadas y la formación para el empleo dirigida preferentemente a personas en activo. En este caso, para acceder cuando se está desempleado, el requisito es estar inscrito en Labora para poder participar. Además, estos cursos son gratuitos, con lo cual está muy bien, pues porque no tienen coste alguno. Y los de formación para el empleo para personas en activo también son gratuitos y normalmente se programan de forma que la persona pueda acudir al centro para poder realizarlos. Pues ¿el requisito que se requiere para hacer estos cursos? Sí, es lo que estábamos comentando. Tenéis que fijaros en los requisitos, vienen determinados por el número que aparece detrás del módulo. En este caso, MF-1019-2, el requisito que ahí estarían pidiendo, ese se relacionaría con módulos de lo que serían certificados de nivel 2 y lo que correspondería con lo que sería la formación de grado medio. Entonces, los requisitos de acceso para estos módulos serían los mismos que para acceder al grado medio. En un momento determinado, primero, obtener el grado 1, un certificado de nivel 1, que por eso estábamos comentando que te permite la transición entre niveles, o tener la formación de grado medio, o en un momento determinado si el sistema también incluye la posibilidad de realizar pruebas de acceso. Pruebas, lo que hacen esas pruebas es comprobar que la persona dispone de suficientes conocimientos para poder luego seguir desarrollando para enterarse de lo que se va a impartir en el curso, para que no tenga problemas en el curso. Exactamente. Para el nivel 1, en principio, lo que se está requiriendo serían competencias instrumentales suficientes como para poder acceder. En principio, estarían relacionadas con la primaria y las competencias claves que se relacionan para poder seguir, que se relacionan con ese nivel también. No necesariamente, se pueden hacer formaciones de nivel 1 sin necesidad de tener la experiencia. La experiencia laboral es en el caso de los procedimientos de acreditación de competencia. Ahí es donde habría que demostrar la experiencia profesional en el ámbito. Pues por mi parte, Pilar, todos tuyos.
buenas tardes. Lo primero que voy a hacer va a ser presentarme y darle las gracias a la concejalía de Sagunto por darme la oportunidad de poder defender la formación profesional, ¿vale? Yo soy una enamorada de la formación profesional, soy hija de la formación profesional, docente en formación profesional y me encanta la formación profesional. Y os voy a... espero poder transmitiros lo que supone la formación profesional para muchísima gente, de la edad de las personas que veo aquí con una edad superior y para algunos chavales que si los obligamos a irse hacia itinerarios academicistas lo tienen muy complicado, pero con la formación profesional pueden llegar al éxito. O sea, llegar, pueden y llegan. Os lo demostraré con alguna cosita. Por mi parte, deciros que yo vengo desde doble vía, doble área. Por un lado, he estado mucho tiempo trabajando en empresa, recibiendo alumnos de formación profesional, y de unos años a otra parte, asesoro algunas empresas y me dedico a formar alumnos en formación profesional, ¿vale? Y también formación continua y formación para el empleo. Entonces, lo que estaba comentando el compañero, un par de cositas. El tema de los ciclos de nivel, la formación nivel 1, nivel 2 y nivel 3, lo que os puede permitir es ese trasvase que hay entre la formación que está acreditando o está certificando competencias y que os puede llegar a una formación reglada en un momento determinado, ese trasvase. Esa complementariedad que estamos buscando y que estamos defendiendo entre módulos. No tiene ningún sentido que una persona esté haciendo un nivel 3 de auditoría, que he visto antes, ¿vale? Y que desde formación profesional en administración y finanzas, en el área de contabilidad, estamos impartiendo un bloque que sea auditoría. Con los mismos contenidos. Entonces, algo que se está buscando es que exista ese trasvase de lo que la formación que puedes haber recibido por un lado, que te sea útil y no tengas que volver a repetirla en otro. Es que os he visto antes cuando estabas comentando y vamos sumando y podemos llegar a... Pues esto es un cajón donde vamos metiendo cosas y cuando llegamos al final decimos, ostras, es que prácticamente tengo un ciclo formativo de grado medio. ¿Vale? Y el nivel 1, no sé si conocéis lo que se considera FP básica, estamos hablando de competencias básicas. Sí que se requiere un mínimo, o sea, pero unos mínimos tan mínimos que no hay ningún problema para que lleguéis ahí. Personas que podéis tener experiencia y que queráis acreditar las competencias. ¿Por qué? Porque yo puedo haber estado de camarero 20 años de mi vida y no lo tengo acreditado. Europa nos va a obligar a futuro a tener todas las acreditaciones. Si no estamos acreditados, algunas personas tendrán que dejar de trabajar. Eso suena duro y esperemos que no llegue, porque vamos a dar las oportunidades, o nuestros gobiernos, sean del tinte que sean, tendrán que dar la oportunidad a que las personas se acrediten, porque tienen las competencias, pero queremos profesionales. Todos nos hemos tomado un café, seguro que sí. Y tienes el camarero que te sonríe, que es empático, y te lo sirve fenomenal, y tienes al otro que te mira de mala leche porque va muy deprisa y no hay suficientes profesionales en la cafetería. Pero si me tratas mal, no volveré. Si no vuelvo, la cafetería tiene pocos clientes. Si la cafetería tiene pocos clientes, tendré que contratar malos profesionales. Si tengo buenos profesionales, cada vez tendré más clientes. ¿Dónde está la importancia de la formación profesional? En que existen unos ciclos que son de restauración, en los cuales os están enseñando a ser buenos profesionales. ¿Me estáis siguiendo? Sí, pues bueno, vamos a ver cuáles son las profesiones de futuro. ¿O cuál es la problemática? Vale. Problemática que nos encontramos. Paro juvenil. En los que estáis aquí, ¿cuánta gente está trabajando? ¿Cuántos queréis trabajar? Vale, paro juvenil, demostrado, ¿no? Venga.
Jóvenes especialmente vulnerables. ¿Qué entendemos por especialmente vulnerables? Aquellos que no han podido acabar sus estudios porque les aburría, no han llevado el chip y ya lo encontrarán. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la formación profesional. Que lo encontráis, ya llegaréis a universitarios. Luego os hablo de los universitarios. Yo soy universitaria, ¿vale? Es uno de los principales retos que vamos a necesitar para afrontar de manera importante y poder vender y poder apostar por nuestros jóvenes, ¿vale? Tenemos que buscar estrategias eficaces. ¿Cuáles son las estrategias eficaces? Aportar recursos. No hay otra. Sin recursos no podemos tirar para adelante. Estáis en un sitio privilegiado, Sagunto. Me hablaba José Manuel ahora, que me has dejado enamorar. Me dice, vamos a crear 2 centros integrados de formación profesional. ¡Qué maravilla! Estáis en un sitio que podría ser la cuna de la formación profesional y un referente a nivel nacional. ¿Y por qué no a nivel internacional? Vamos a por ello. Vale, los jóvenes debéis afrontar retos, retos dentro del mercado laboral, pero ¿cuáles son vuestros retos? El primer reto es saber qué es lo que quiero hacer. Las profesiones de futuro irán llegando. Ya, si a mí alguien me dice cuando yo estaba con mi Spectrum que hoy iba a poder dar clases online, pues no me lo creería, ¿vale? ¿Cómo hemos dado todas las clases durante la pandemia? Online. Hemos tirado para adelante. La técnica nos obliga a ir mucho más rápido. Revolución industrial tardaron muchos años. La revolución tecnológica tardamos 4 días. Pues tardaremos 4 días. Pero somos capaces. Vale. Compromiso de los profes y compromisos del sistema de formación profesional. Acompañaros. Es nuestro compromiso. Os doy datos. 75% de las profesiones de futuro no las conocemos, pero si yo cojo y os digo ahora mismo que ya existe una empresa o un restaurante que está ofreciendo sus menús a los clientes a través de una creación de comida 3D, sale carísimo, 250 euros el menú, pero sale muy caro hoy. ¿Cuánto va a costar dentro de X tiempo? ¿Cuánto nos costaba un ordenador hace unos años? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿O qué prestaciones tenía hace unos años? ¿Cuántas tiene ahora? Servicio, evidentemente, de ciclo formativo de restauración tendrá que modificar y tendrá que derivarse hacia las nuevas tendencias. Pues lo haremos. Lo haremos y seréis capaces de conseguirlo. El 28% de los universitarios dicen que la formación que han recibido en la universidad no les ha sido útil a la hora de trabajar. Yo os he comentado antes, os contaré algo de los universitarios. Soy profe de formación profesional y he sido alumna de formación profesional. Yo fui alumna de formación profesional y mi itinerario formativo, y luego hablaremos de itinerarios, mi itinerario fue, hice FP, primero, segundo, en aquella época era auxiliar administrativo, técnico en administración, luego me diplomado en empresa, luego economista, luego hice mi máster. No os voy a aburrir con mi itinerario, ¿vale? Pero desde la FP llegué a la universidad. Ahora mismo, algo que estamos viendo es una tendencia que desde la universidad nos están llevando los alumnos a la FP. Los alumnos de universitarios están pidiendo FP. ¿Por qué? Porque en la FP se enseña. En la FP se enseña cómo hacer, el saber hacer. No es academicista. Vamos a daros herramientas para poder trabajar. Y os vamos a dar las herramientas que esperemos que nos den las empresas. Algo que la nueva ley de formación profesional, no voy a entrar en legislación, se publicó en el Boletín Oficial el día 1 de abril. La tenemos aquí. Estamos a día 1 de mayo, estamos a 5 de mayo, hace un mes y 5 días que tenemos una nueva ley de formación profesional. Esa nueva ley es para potenciar la formación profesional, conseguir recursos y sobre todo conseguir un vínculo entre empresas y centros de formación.
La empresa le tiene que decir al centro qué es lo que quiere. Yo puedo coger y seguir enseñando a mis alumnos cuál es la documentación que se necesita para realizar una exportación. Pero si es que me han cambiado y ahora el DUA se hace de otra manera. Pues como no me digan cómo se tiene que hacer ahora el DUA, si yo me quedo en mi sitio, yo me quedo dentro del aula, ¿cómo os lo voy a transmitir? Tiene que ser la empresa la que me diga qué es lo que quiere. La gigafactoría va a necesitar perfiles, más de 3.000. Más de 3.000 empleos, perfiles de todas las maneras. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gigafactoría? ¿Y qué es lo que va a hacer y qué es lo que se le está pidiendo? Dinos los perfiles que vas a necesitar. Y en función de esos perfiles vamos a formar. Ese es el futuro de la formación profesional. Que las empresas se impliquen, porque al primero que le interesa el saber cuál es su profesional futuro es a la empresa. Más formas de vincular la empresa con la formación profesional. Hablábamos de la formación dual. Hubo una charla sobre formación dual. ¿Qué es la formación dual? La formación dual es la formación complementaria entre la parte académica y parte en empresa. Hasta ahora, esa formación dual solamente se podía realizar a partir del segundo curso. No se podía realizar en primero. Pero a lo mejor hay alumnos los cuales ya están suficientemente maduros como para poder empezar a realizar una parte dentro de las empresas desde primero. Ese va a ser uno de los cambios. No sé si a partir del próximo curso, del siguiente, creo que el próximo curso, pero no... Ya está ahí. Alumnos que sean capaces de compatibilizar estudio con trabajo lo van a poder hacer a través de esa formación dual, recibiendo una remuneración por ello. Trabajas y estudias, hay que remunerarte, hay que premiarte, es un esfuerzo, sí, vale, a por ello. FCTs, ¿qué es la formación en centros de trabajo? ¿Alguno me lo podéis decir? Por eso, ellos están haciendo FCTs. ¿Vale? ¿Y qué hacéis en FCTs? Prácticas, formación en centro de trabajo. Habéis terminado vuestros estudios, ¿vale? Y os habéis ido a la empresa y en la empresa habéis, algunos estáis viendo, ah, pues esto sí que me lo explicaron. Ah, pero esto me lo explicaron de otra manera. Y entre vosotros tenéis vuestro grupo de WhatsApp, ¿eh? Y las facturas, ¿tú cómo haces las facturas? Ah, pues yo las hago así. Ah, pues yo no las hago así, yo las hago de otra manera. ¿Tú cómo contabilizas? Yo primero pongo el gasto y el otro te dice, no, pues yo primero pongo el cliente. Es que utilizáis programas distintos. La base la recogéis en el centro, pero la práctica en la empresa. ¿Y qué os piden? ¿Os piden las empresas que sepáis si primero tengo que poner el gasto o primero tengo que poner al proveedor? Eso os dicen, no, ¿verdad? ¿Qué es lo que os piden? Ganas, actitud, responsabilidad. ¿Y qué? ¿A dónde me voy ahora? Pues ahora me voy al futuro de la... ¿Cómo vamos a formar a los futuros profesionales? O lo que queremos hacer. Luego vuelvo a ver. Luego me voy a la otra. ¿Qué queremos? ¿O qué queremos actitud de los alumnos? ¿Enseñamos cosas? ¿Enseñamos contenidos? Sí. Pero... Vamos a enseñar actitudes. Las aptitudes las conseguís. Las actitudes hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas de otra manera. Si no tenemos actitud, llego tarde. Me voy con el móvil. El móvil, cuando vamos a trabajar, no puede estar. He terminado una tarea. ¿Qué hago? Saco el móvil, me pongo ahí. ¿Los que estáis en FCTs? No, ¿verdad? Me voy a mi tutor porque tendréis un tutor en prácticas y le digo, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Sí, yo ya lo he entendido todo. ¿A que sí? Y ahora voy, me pongo y digo, madre mía, ¿esto qué? ¿Qué me he enganchado aquí? Pues porque no te has llevado la libreta y no has apuntado todos los pasos. Pues me llevo mi libretita y me lo apunto, no pasa nada.
Si lo que quieren es que te lleves la libretita. Si a lo mejor te cuentan alguna mentirilla para ver si te has dado cuenta, para que preguntes. ¿Sí? Llegamos tarde. Es que llegar a clase no me apetecía levantarme. Pues a trabajar, si llegas tarde. Falta leve, falta leve, falta grave, a la calle. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Actitud. ¿Y desde dónde tenemos que empezar a exigirla? A exigirla desde los centros. Desde primero, pero desde primero de básica. ¿Eh? Desde primero de básica, que después a lo mejor es tarde. Valores. Pues los valores lo mismo. Yo puedo trabajar de una manera o puedo trabajar de otra. Puedo coger, utilizar un papel reciclado o no utilizarlo. Utilizar un folio por delante y por detrás. Esos son valores. Junto con otras muchas cosas. Eso hay que trabajarlo. Vocación. ¿Qué quiero ser de mayor? Algo que tenéis que hacer y tenéis la oportunidad de hacerla desde la formación profesional es averiguar si ese trabajo realmente es el que quieres hacer. Y si no ese es el que quieres hacer, no pasa nada. Seguro que hay otro que se acopla. Y con esa enseñanza modular es que incluso me puedo encontrar con que no hay un ciclo formativo concreto que se acople realmente a cuáles son mis necesidades. Estamos valorando competencias y cada módulo tiene unidades de competencias. Entonces, algo que hay que hacer es empezar a llenar ese cajón con aquellas competencias que realmente sean vuestra vocación. Porque, lo siento, disculpad, no me quiero meter y además me encanta, filosofía, griego. ¿Cuántas veces hemos oído, ¿para qué quiero yo estudiar filosofía? Pues a lo mejor a ti no tienes esa vocación hacia. Si tienes valores, ya estás filosofando. Pero no necesitas una formación específica en filosofía. No te llena. Sin embargo, hay otra persona que le llena completamente porque su vocación es esta. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Pues vamos con... Me quedan cuatro. Habilidades. ¿Habilidades en qué? ¿Por qué son importantes las habilidades? Habilidades interpersonales. Tengo que ser empático, tengo que ser resolutivo, tengo que ser compañero, tengo que ser en un momento determinado, ¿cómo os diría? Asertivo. Tengo que ser muchas cosas, esas habilidades. La habilidad no es hacer una tortilla de patatas. La habilidad es batir el huevo con cariño. Ponerle bien, atender bien al cliente, trabajar en equipo. ¿Qué es trabajar en equipo? Trabajar en equipo es coger y tenemos que hacer un trabajo entre cuatro y algún profe se verá identificado. Tenemos que hacer un trabajo entre cuatro y cogemos y decimos, tú haces el punto uno, tú haces el dos, tú haces el tres, tú haces el cuatro. Lo juntamos y ya hemos hecho el trabajo en equipo. Y le preguntas al que ha hecho el punto cuatro qué dice el del punto uno. Y no podemos exponer porque el compañero se ha puesto malo. ¿Eso es trabajo en equipo? No. Pues en las entrevistas de trabajo os van a preguntar ¿qué es trabajo en equipo? ¿Sabes trabajar en equipo? Sí. ¿Y para ti qué es el trabajo en equipo? Ir pensándolo. Que la respuesta tiene que ser buena. ¿De acuerdo? Vale. Experiencia. ¡Ostras! ¿Cómo le vamos a pedir a los alumnos experiencias? Pues yo a mis alumnos les pido experiencias. ¿Qué experiencias? De aquí, ¿quién de vosotros ha jugado al fútbol? ¿Ninguno? No me lo puedo creer. ¿Vale? ¿Quién se ha ido de campamento? Vale, ya vamos ganando más cosas. Me voy hacia allá. ¿Quién ha cuidado al padre, a la madre, a los abuelos? ¿Tenéis experiencia en atención a personas en situación de dependencia? Sí, ¿verdad? ¿Podéis acreditar algunas competencias
vinculadas a esa formación, aunque no tengáis el título, pues hacerlo. Incluirlo en vuestros currículums. Ya se acreditará por otro lado, pero los currículums, experiencia, jugar al fútbol, capacidad de decisión, ¿a dónde le tiro la pelota? ¿Aquí o allá? ¿A qué compañero se la paso? Autonomía. Mamá ya no me ata los zapatos. El entrenador no deja que entre en el vestuario. Me tengo que duchar, me tengo que vestir yo solo. A esas experiencias nos referimos. Experiencias que también les podemos dar desde los propios centros. O sea, no permitamos que el trabajo en equipo sea parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y que se junten. El trabajo en equipo se tiene que demostrar. Y esa es responsabilidad nuestra, que a veces nos resulta más como hacer así, que coger y decir, repetís todo el trabajo o vamos a tardar 10 días más en que hagáis la exposición. Hasta que realmente no se muestre que es trabajo en equipo, no tiramos para adelante. ¿Me estáis siguiendo? Sí. Curiosidad. Estimularos a que hagáis la búsqueda de aquello que realmente queréis hacer. Estimularos a que si empezamos con... Yo te voy a dar una parte pequeñita y quien tiene que ir componiendo su autoaprendizaje sois vosotros. Sentar bases. Te puedo decir, dime cuál es, no sé, pues desde FOL, vamos a ir desde FOL, ¿no? Dime cuánto cobrarás por desempleo. En el supuesto de que hubieses trabajado, te quedas en el paro porque se termina el contrato, tal, tal, tal. Dime cuál va a ser tu prestación de desempleo. Pues si tenemos unas fórmulas ahí y unos simuladores que le damos al botón y sale. Explícame por qué es verdad que estás en situación de desempleo. ¿Cuáles son las condiciones para ello? Hazme tu nómina, no, no me hagas tu nómina. Que cuando yo voy a trabajar no me dicen hazte la nómina. Cuando yo voy a trabajar me dicen toma la nómina. Y lo que tengo que hacer es comprobar que todo es correcto. Ese es el cambio. Ese generar curiosidad. La pregunta de... ¿Por qué si al empresario le cuestas 1.500 euros, a ti te llegan 800 al banco? Es raro, ¿no? Pues dale, vamos a empezar a generar esa curiosidad. Y con eso el autoaprendizaje. Y luego la adaptación. Como todo es cambiante a una velocidad terrible, algo que os tenemos que implementar o que tenemos que intentar que lo veáis como algo normal, es esa capacidad de adaptación. Pero capacidad de adaptación desde así. Cuando yo estoy en la guardia y después me voy al cole, o me adapto bien o tengo problemas. Cuando salgo del cole y me voy a secundaria, o me adapto bien o tengo problemas. Porque las circunstancias de cada centro, los compañeros, las formas de hacer son distintas. Y ya en esos momentos tenéis que ir con esa capacidad de adaptación. Y nosotros acompañaros. ¿Seguís? Si vais a una empresa, hoy trabajo en esta empresa, mañana me iré a otra porque lo que hago aquí no me gusta o la otra me va a pagar más. El trabajo para toda la vida se ha acabado. Ese es el futuro, se ha acabado. Vamos a tener que cambiar. Lo que pasa es que con la formación profesional el cambiar puede ser fácil. No sé si estáis conmigo. Pero es que eso lo tenemos que hacer desde casa, desde los centros, en todos los lados. ¿Vale? Y si no os la dan, pedidlo. Voy a volver a la otra. Problemas que nos encontramos o cuál es la situación actual. Vale. Mayor competencia laboral. Este es el futuro y presente. Mayor competencia laboral. ¿Por qué hay una mayor competencia laboral? Porque estamos globalizados. Va a haber mucha gente que va a tener muchos títulos, tal, tal, tal. Vale. Pero es que yo puedo realizar el trabajo que antes lo tenía que realizar en Sagunto, ahora alguien de Estados Unidos puede realizar ese mismo trabajo. Entonces, ¿eso es un problema?
o una oportunidad, porque tú también puedes trabajar en Estados Unidos. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, lo podéis ver como queráis. Yo soy de las que siempre quiero verlo medio lleno. Adiós al trabajo para toda la vida, ya os lo he dicho, pero el adiós al trabajo para toda la vida no es el no hay trabajo. Los niveles de inserción que comentaba el compañero, mi experiencia desde FCTs en los últimos años, los alumnos de FCTs de o los alumnos, las promociones que han salido de mi centro en los últimos 3 años, el 80% en transporte y logística, que es uno de los que tenéis por aquí y que, dada la gigafactoría, se va a incrementar muchísimo el volumen de trabajo, el 80% en los últimos años está trabajando. El 20% está trabajando en el sector. El otro 20% está trabajando o no trabaja porque no quiere, porque tiene otras inquietudes, porque a lo mejor está estudiando. Vale. Pero en mi portátil podréis encontrar ahí, boluda busca trabajadores. Y no le he podido facilitar un alumno que pueda trabajar con boluda, porque están todos trabajando. Administración y finanzas. Necesito a alguien para que haga tal. ¿Estáis todos trabajando? Sí. Formación profesional. Licenciados en ADE. ¿Estáis todos trabajando? Ya os digo que no. ¿Vale? Formación profesional. Mayor experiencia, exigencia de estudios. Estoy diciendo saber hacer, pero también cada vez nos van a pedir unos niveles superiores de estudios. Idiomas, no me los abandonéis. ¿Eh? No me los abandonéis. Porque igual que os digo que hay trabajo, ese trabajo cada vez es más exigente. Pero si sabéis hacer, lo conseguís. La oficina será online. Muchos de los trabajos que ahora mismo entendíamos que nos teníamos que desplazar y tal, serán en casa. La pandemia nos ha enseñado que es posible. No va a haber ningún problema. Cambio en los horarios para mejor. El cambio en los horarios, conciliación, vida familiar y laboral. Cada vez las empresas están más mentalizadas de que la presencialidad no es un valor. El valor son los resultados. Si tú en 7 horas me demuestras que eres capaz de ser lo productivo que yo quiero que seas a cambio del sueldo que te doy, con 7 horas será suficiente. Esa es la tendencia. Rápidos avances tecnológicos. Pero si habéis nacido con un móvil en la mano, ¿qué problema tenéis? El problema lo tendrán vuestros abuelos, que les das, pero ya los vemos que están chateando y haciendo videoconferencias. Pues vosotros, seguir el ritmo. Y globalización económica, sí. Aquellos que os queréis dedicar a la parte de marketing, a la parte de ventas, a la parte de comercio, aprovecharlo. Una oportunidad. Y las nuevas profesiones, pues las nuevas profesiones lo he dejado para el final. Las antiguas profesiones no desaparecen, algunas desaparecerán, pero no van a desaparecer en sí mismas, ¿vale? A lo largo del tiempo. Y aquí tenéis algunos de los sectores, no quiere decir que sean todos, algunos de los sectores económicos de futuro. Tenéis la economía verde, estamos todos, la ecología, el cuidado del planeta, ¿vale? Para ello vamos a necesitar, ¿vale? La economía verde implica solamente reciclaje, no, conducción de vehículos eficientes, ¿vale? Trabajos realizados en un campo forestal, cada vez hay más. La agricultura ecológica, ahí la tenemos. ¿Es más cara? Sí, pero más sana. La producción de alimentos de proximidad. Todo el tema nutricional. ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Alguien? Es que tengo que ver a mi dietista. Preguntarle a vuestros abuelos los dietistas que veían. Es que voy al fisio. ¿A que sí? A ver, nuestros padres, ¿a cuántos fisios han ido?
Son profesiones que se van. ¿Por qué? Porque nos cuidamos más. Vale. Vivimos más. Sí, ¿no? Pues atención a personas en situación de dependencia, una de las profesiones de futuro. ¿Queremos más a nuestras mascotas? Hay más mascotas cada vez. Lo mismo. Economía azul. La economía azul es una derivada de la economía verde. ¿Vale? Pero, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Que empezamos a descubrir el mar. Y hay un montón de profesiones que se van a desarrollar a lo largo de... que pueden generar los recursos marinos. Desde el turista que va a ir a ver a una isla o a ver cómo saltan los delfines, a la investigación, a la alimentación a través de algas, etcétera, etcétera. Vale. Economía del cuidado, os lo decía, APSD. Estamos más preocupados de cuidar a nuestros mayores, estamos más preocupados de integrar a las personas en situación de dependencia y demás. Y luego todo el tema de la transformación digital, pues es innegable. Transformación digital, ampliarlo a cualquier actividad, a cualquier sector. La medicina, ¿vale? El desarrollo, la industrialización, esto se va a hacer con 3D dentro de 4 días. ¿Vale? Los edificios se van a hacer con 3D, ya hay edificios que se están haciendo con 3D. Es meter el material. ¿Para qué van a servir los arquitectos en ese momento? Para generar los planos que van a desarrollar las 3D. ¿Desaparecerá el oficio de arquitecto? No. Y no me quería ir sin acabar de hablar sobre la diferente forma de transmitir la información. ¿A qué me refiero? Me refiero a... tenéis varias formas de seguir formándoos y tener vuestros itinerarios formativos. Presencial, online, la distancia, ¿vale? Recursos pagados y recursos gratuitos. Ahí tenéis herramientas, las que queráis utilizar. Todo el que quiera, la web, eso es una ventana con un montón de recursos que os cuestan cero. ¿Vale? Pero también tenéis una formación fantástica por la cual podéis pagar por un máster 3.000 euros. Eso cada uno ya decide, pero que la formación la podéis obtener presencial. ¿Vuestro caso? Pues yo me encantaría por presencial. ¿Estáis en unas FCTs? ¿Os quedáis a trabajar en la empresa? Enhorabuena. Continuar vuestro itinerario formativo y, como vais mal de tiempos, hacerlo online. Porque la educación, y voy a acabar ahí, el futuro de la educación es que vais a tener que formaros y vamos a tener que formarnos a lo largo de toda la vida. Nadie puede dejar de estudiar nunca, porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a quedar en la cuneta. ¿Vale? Y por último, animaros a adaptaros a los diferentes entornos, desafiaros, os planteo el desafío continuo para que seáis más ingeniosos, más ingeniosos y más creativos buscando soluciones, o más ingeniosos y más creativos para estudiar. Pero tenéis que buscar vosotros esa creatividad dentro de vuestros itinerarios. El amplísimo abanico que tenéis: formación online, formación presencial, formación modular. El poder acceder desde la universidad a la formación profesional, desde la formación profesional a la universidad, que no tengo una acreditación de unas competencias, pero resulta que hay unos recursos que me hacen un examen en el cual yo demuestro lo que sé hacer y ya me están acreditando. Es que están todas las posibilidades. Aprovecharlas. Vínculo universidad, empresa, sistema de formación profesional y sistema de empleo. Si ese vínculo lo conseguimos, el futuro lo tenemos claro. Y por último, el emprendimiento. El emprendimiento, que es el ser capaz de vosotros desarrollar vuestro propio proyecto. Es que, Pilar, no tengo dinero para poder montar mi empresa. No es necesario ser emprendedor creando una empresa. Hay que ser emprendedor, y las empresas están buscando emprendedores dentro de las propias empresas. Esa capacidad de decir, esto yo lo haría de otra manera, esto yo lo haría mejor.
si haces esto, vas a ganar esto. ¿Vale? Empresas como Google, ¿cuántos intraemprendedores tienen? Eso es lo que están buscando. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Se ha quedado todo muy claro. ¿Qué vas a hacer de mayo? Tú quieres ser vacunado, por ello. No, por ello. Cirujana, madre mía, qué miedo. Miedo para mí, Si quieres, puedes. No lo tengo claro. No lo tienes claro. Sigue buscando. Te lo encuentras. Yo voy a estudiar informática. Tú vas a estudiar informática. Bueno, perfecto. Usted tendrá trabajo seguro. Seguro. ¿Y ustedes? Yo no tengo ni claro, me he criado, pero... ¿Tiene un pues, por ello. Yo he tirado las notas, todo depende de las notas. Todo depende de las notas. ¿Por qué? Porque si saco, si apruebo el superior, o sea, el acceso superior, pues intentaré meterme en el superior que quiero, el laboratorio, donde también es, y si no, pues me voy a cumplir. No tiene nada que ver. Uh-huh. Yo soy vigilante, pues tampoco tengo nada que ver con laboratorio, ¿sabes? Vale. Pero nunca es tarde para descubrir una vocación. No, sí, he trabajado en hospitales de vigilante y a mí siempre me ha gustado la sanidad. Uh-huh. Y todo eso, todo, no sabes de la química y todo eso, no es como tu sector. Pero la verdad es que si tenía otra cosa, yo tengo que poner nada. Sabes, pero bueno, más o menos. Pero al final son todos, se consigue compatibilizar. Pues, por el medio ambiente. ¿Profesión de futuro? Sí. Pero yo soy profesora. ¿Y qué tal los caballos? Lo que has dicho, siempre estamos formándonos, siempre estamos buscando nuevas cosas, aplicaciones, todo en el mundo digital para poder dar un cambio a nuestros alumnos y, o sea, dejar de prepararnos y de formarnos nunca. Eso es lo que nos da la formación profesional. Que vuestros docentes no puedan ni prepararse. Vuestros docentes están a 30 años hablando con las empresas. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Te voy a dar el mejor año. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bé, doncs moltíssimes gràcies a José Manuel i a Pilar per les seues intervencions realment interessants. I per a finalitzar, donar-vos les gràcies a tots vosaltres per estar ací. Gràcies a Maria José per cedir-nos les instal·lacions per a poder realitzar aquesta xerrada i a José Manuel Tarrazona com a regidor d'Educació per la seva organització. Per últim, ahir teniu els cartells on està l'adreça de la fira. Tal com ha comentat el regidor, entreu, podeu accedir perquè n'hi ha molta informació i molt interessant. D'acord? Doncs res, moltíssimes gràcies. Bona tarda.